soy Laura G. Y aquí podrán ver los videos más virales, las chicas más candentes o las peores, bueno, las mejores videoteses. Solamente aquí en Mi Zona Ruda. No se despeguen porque ya estamos iniciando nuestro conteo. Como ustedes saben, para llegar a lo más alto hay que prepararse física y mentalmente. Pero en el siguiente video veremos que no todos saben cómo prepararse para subir y menos cómo caer. Vámonos directo a conocer al eslabón perdido entre el ser humano y el mono llorón. Y la verdad es que no está nada mono. A ver, ¿a quién se le ocurre subir un árbol cuando no hacen ni dos lagartijas? Y aparte, no hay que ser un genio para darse cuenta que esa rama no iba a soportar a tamaño animalote. Por eso los idiotas no se dan en las ramas, pesan demasiado. ¿Pero saben qué es lo que más me rebasa? ¿Vieron la cara de dolor solo por caer metro y medio? Y vean que nosotros aquí en Zona Ruda somos expertos en ver tipos destrozándose las partes más preciadas de su cuerpo y todavía sonríen ahí orgullosos. Pero ese tipo se retuerce como si se hubiera caído del quinto piso. Ridículo. Pero bueno, mejor dejemos estas cosas y vámonos con unas chicas que les van a encantar a todas ustedes. Ellas son muy curvilíneas. Pues podrán estar un poco descoordinadas, pero si con el bailecito del conejo te queda ese cuerpo, en este momento me pongo a practicar 1, 2, 1, 2, 1, 2, digo, para que se me haga la pompa igual que ellas. Además, no es por nada, pero yo tengo modelitos de ropa interior bastante padres que no le piden nada a los de estas chicas. No se me ven igual, pero tengo mejor ropa. Así es que mejor dejen de brincar las pupilas de tanto rebote de estas mujeres y vámonos directo a nuestro siguiente video que también está un poco caliente. ¿Qué onda con berrinchitos? ¿Malo en la patineta? ¿Malo con el equilibrio? ¿Feo? ¿Sangrón? No, hombre, tipazo. Este, lo único que le puede patinar es el coco. La verdad es que alguien que se esfuerza tanto por andar de hipster cool es lo mínimo que se merece. ¿Saben qué? Yo pediría 10 cafés con tal de ver a este tipo irse de cara otra vez, por pesado. Ahora vámonos con Natalia, nuestra chica web. A ver, antes de que empiecen con que, ay, pero seguro era mujer, fíjense que no. Nada más lo que hace la gente por no cooperarle al franelero o por huir del parquímetro. Y bueno, ese tipo podrá estar loco, pero ya quisieran muchos de ustedes tener esa decisión, esa seguridad. Así te cueste las llantas, la suspensión y hasta la espalda. Pero bueno, dejemos a este cangrejo motorizado y vayamos directamente al siguiente lugar de nuestro conteo, en donde veremos que los picnics en el parque también tienen sus riesgos, sobre todo cuando hay un idiota cerca. ¡Ah! Pero sigan de necios con su moda de amarrarse los pantalones en las rodillas. Bien por ustedes, ¿eh? No saben lo sexys que se ven. Se quiso aventar un mortal y casi lo logra por aquello de que casi se mata. Lo que sí le salió muy bien a este tipo fue la quebradita, pero de su cintura. Y también de la mesa que la dejó ahí desbaratada. Ni modo, son los gajes del oficio cuando quieres aparecer aquí en Zona Ruda. Por eso mismo, no se vayan, porque ya volvemos a Zona Ruda. Este conteo apenas inicia. Seguimos con nuestro conteo y esto aún se va a poner mejor. Para continuar, quiero que conozcan a un tipo que se dedica a jugar con el yo-yo. O bueno, al menos eso dice. Me encanta la autoestima de este tipo. Nada más porque puede hacer uno de los trucos de principiante. Decidió grabarse para que todos vieran lo ágil que es el yo-yo. Obvio, no él. Menos mal que no traía un valero, imagínense. Y cambiando de tema, ha llegado el momento en el que más sufre. Pobrecitos. Con todo el dolor de mi corazón, les presento el video más hot. Y este video hace honor a nuestro hashtag de esta noche. Soy rudo, ¿sí? Me caigo de la patineta cuando quiero lucirme. Y eso de dejar la cara embarrada en la calle no es muy lucidor que digamos. Pero lo más rudo, sin duda, fue cómo sonó la cara contra el pavimento. Eso sí hace que la piel se te ponga chinita. Claro, no dejas de reírte, pero de que se te pone chinita la piel, se pone chinita. Total, la conclusión es que unos quieren llegar lo más bajo posible y otros quieren alcanzar las estrellas, como es el caso de este martillero profesional en nuestra sección Región 4. Estos tipos con muchas ganas de superarse, porque seguro piensan que si tirar cohetes lo hace cualquiera, pues hay que ponerle más emoción. Hagamos detonaciones a medio metro de la cara, digo, ¿por qué no? Y si aparte decides que vas a ponerle más pólvora que los demás, nada más por convivir, pues el resultado no va a ser el mejor, créanme. Y ahora ya lo saben, pólvora más cerebro pequeño por aceleración del corazón más fuerza bruta, igual a ridículo seguro. Pero mejor vamos a ver nuestro siguiente video donde nos demuestran por qué se le llama así a la fiesta brava. Volvemos con más de Zona Ruda. Recuerden
seguirnos en Twitter, @ZonaRudoOficial, y enviarnos sus tweets, porque el hashtag del día de hoy es Soy Rudo si me aguanto los cólicos, Soy Rudo si llego después de las 4 de la mañana a mi casa, Soy Rudo si mi novio me está buscando y me le desaparezco. Estamos esperando sus comentarios y mientras nos escriben, vamos a ver un video en donde un tipo trata de hacerse un masaje al estilo de la edad de piedra. Chéquenlo. Señora, en serio, yo sí la comprendo. Seguro este chico ya la tenía harta y claro, no le faltaban ganas de estrangularlo. Pero, ¿no hubiera sido mejor la manera tradicional con las manos en lugar de hacer un plan tan complicado para que el niño se ahorcara con el cinturón de seguridad? Como sea, esto sí es una lección extrema. Y el pobre juraba que si pedía que detuviera el juego, los operadores le iban a hacer caso. Pobrecito. No, hombre, es más, estaban riéndose más fuerte que la mamá. Es más, dudo que pueda levantar la mano para apagar el mecanismo. Esto para que vean si está muy rudo y aplica con nuestro hashtag de esta noche. Soy rudo, sí, me burlo de mi hijo. Qué fuerte, ¿no? Ahora vamos a ver a una linda bailarina que nos mostrará los principios básicos del pole dance. ¡Corre video! Y vean cómo terminó, con los dos pies en el aire y la cabeza en el fondo del lago. Qué pena, yo si fuera su novia mejor me escondería. Mejor vámonos con Natalia, nuestra chica web, que ya tiene el video más likeado de la semana. Ustedes se sorprendieron tanto como yo de que no hubiera pintado la alberca toda de rojo. ¿Quién sabe cómo le hizo para evitarlo? Pero bueno, la parte positiva es que ahora con unas costillas menos va a flotar mejor. Además, este tipo acaba de inventar la rebanadora de callos con circuncisión y sacado de muelas de un solo salto. ¡Qué impresionante! Ya estamos llegando al final del conteo de hoy, pero ya saben que para la próxima semana tendremos lo mejor de la red para ustedes. Las chicas más sexys, las bromas más pesadas y, como siempre, mucha rudeza. Solo lo más extremo, lo más divertido y lo más sensual aquí en Zona Ruda. Yo soy Laura G y nos vemos la próxima semana en el mejor conteo de la televisión, Zona Ruda.